Hola, mi nombre es Juan Pablo Seifert, docente de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Mayor. Hoy quiero hablarte de una herramienta muy útil en ingeniería, que es el modelamiento y simulación de procesos en tres dimensiones. Todas las actividades que realizamos los ingenieros y los estudiantes de ingeniería se basan en procesos, que están definidos como elemento de entrada, que puede ser una materia prima, y que se transforma en un elemento de salida o resultado, que puede ser un producto o servicio. Para estudiar el comportamiento de estos procesos, nuestros estudiantes generan modelos que se basan en la realidad existente o también utilizan simulaciones que son imitaciones de la realidad basadas en diferentes escenarios. Tanto los modelos como las simulaciones son representaciones matemáticas que pueden tener características de tres dimensiones basadas en su ancho, en su longitud y en su profundidad, los cuales trabajamos a través de software que trabajan en tiempo real y en forma interactiva. Hoy en día, gracias a los avances en la tecnología, nuestros estudiantes pueden imprimir estos objetos en tres dimensiones, principalmente por la superposición de capas de un material que usualmente es nylon. Estos prototipos nos sirven para el diseño de productos y son utilizados en un amplio campo dentro de sectores que no solamente corresponden a la ingeniería. Te queremos invitar a la Escuela de Ingeniería Civil Industrial a que conozcas estas tecnologías. Las puertas están abiertas.